Jerusalén, canta, Jerusalén. Y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos vosotros. Sed todos bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía, autoridades, reina y damas y acompañantes y todos los que habéis tenido a bien en esta mañana de lluvia venir a celebrar el misterio de nuestra fe. Venir a encontrarse con el Señor resucitado que se nos da como alimento en esta festividad de San Antonio. Y para ello pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, para acercarnos con un corazón limpio a su mesa. Cordero de Dios, obediente a la voluntad del Padre. Señor, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cristo, ten piedad. Cordero de Dios, que nos traes la salvación. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que concediste a San Antonio Abad servirte en el desierto con una vida admirable, concédenos por su intercesión que, negándonos a nosotros mismos, te amemos siempre y sobre todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Me dijo el Señor: tú eres mi siervo Israel, por medio de ti me glorificaré. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. He sido glorificado a los ojos de Dios, y Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en cambio, me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios.
Entonces yo os digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo a tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la Iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados por Jesucristo, llamados santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, a vosotros, gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Y con gozo, a pesar del tiempo, y con alegría, decía en la munición de entrada que nos reunimos para celebrar, como todos los años, al comienzo del mes de enero, cercana al día de San Antonio, esta festividad en su honor. Un santo en el que nos llama la atención su actitud de obediencia al Señor. Por eso recitábamos junto al salmista en esta mañana: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Unas palabras que San Antonio tuvo claras y que ante la llamada del Señor a dar testimonio con el ejemplo de su vida, supo asumirlas y supo, cómo no, queridos hermanos, ponerlas en práctica. Un santo, queridos hermanos, que celebramos y que nació ya hace unos 1700 años, sobre el 250 en Egipto, y que tras la muerte de sus padres, nos dicen que repartió todos sus bienes entre los pobres, y eso le llevó a adentrarse en una vida de oración, en una vida solitaria, donde se encontraba con el Señor cara a cara, en ese diálogo de intimidad. Fue también un gran precursor, queridos hermanos, de esa oración con el Señor, y junto a él sacó la fuerza necesaria también para apoyar a otro gran santo, a San Atanasio, que ya en el 325 tuvo que luchar contra los arrianos
porque negaban la divinidad del Señor. Un santo que hoy nos llama también a nosotros a acoger a Dios en nuestra vida, a decirle: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es el mensaje que nos está lanzando en esta mañana también a cada uno de nosotros. Sí, después de tantos siglos desde su nacimiento, sigue viva la llama de la oración, sigue viva la llama de aquellos hermanos religiosos que se retiran a un lugar apartado para orar, para pedir al Señor por tantas y tantas necesidades como el mundo está necesitado. Sí, lo estamos experimentando y lo estamos comprobando cada vez más. Cómo nuestro mundo se ha secularizado. Cómo en nuestro mundo ya Dios no pinta nada. Lo hemos arrinconado. No queremos saber nada de Él. Queremos vivir nuestra vida. Es verdad. Como lo hicieron nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Quisieron convertirse en dioses y el plan no les salió bien. Lo mismo sucede ahora. Queremos convertirnos en nuestros propios dioses. Queremos decidir nosotros lo que está bien y lo que está mal. Cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que vivir. Y vemos que ese plan sigue sin salir bien. Porque solamente Dios es el único que puede sostenernos en nuestro día a día, con nuestros problemas, con nuestras dificultades, con nuestras diferencias, pero siempre desde el respeto, buscando el bien común, buscando la unidad, buscando la concordia, buscando siempre el tender la mano a aquel hermano nuestro que nos necesita ante una situación que puede estar atravesando de dificultad. Sí, por ello, queridos hermanos, en esta mañana en la que celebramos esta festividad de San Antonio, abramos de verdad nuestro corazón al Señor, lo digo siempre en cada celebración. Si venimos con el corazón cerrado a la gracia del Señor, poco podemos llevarnos. Sin embargo, cuando abrimos nuestro corazón de par en par y escuchamos atentamente su palabra y recibimos al Señor que se queda entre nosotros en la Eucaristía, todo nos es más fácil. Sí, porque seremos capaces de perdonar, porque seremos capaces de compartir, porque seremos capaces de ayudarnos los unos a los otros, de amarnos, de respetarnos. Y todo ello, queridos hermanos, cuando de verdad Dios pinta algo en nuestra vida. Que en esta mañana San Antonio nos ayude a todos a decirle al Señor: aquí estoy para hacer tu voluntad. Que así sea. Vamos a profesar ahora todos juntos nuestra fe como miembros de la gran familia que somos de la Iglesia y decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Y en esta festividad de San Antonio presentamos a Dios nuestras súplicas por todas las iglesias y comunidades cristianas, para que respondiendo al deseo de Jesús alcancemos un día la unidad en una misma iglesia. Roguemos al Señor por los cristianos de todas las iglesias, que demos siempre un buen testimonio de Jesucristo y de su Evangelio. Roguemos al Señor. Por las vocaciones al matrimonio, que muchas parejas se sientan atraídas por la fuerza del amor de Dios en este sacramento. Roguemos al Señor.
por todos nosotros que nos hemos reunido en esta mañana para celebrar la Eucaristía. Que el alimento que vamos a recibir nos dé fuerzas renovadas para continuar dando un buen testimonio del amor de Dios. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, lo que te hemos pedido con fe y concede a los cristianos y a toda la humanidad el don de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Antonio Abad y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Casimiro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo tu pueblo santo. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el amor de Dios, queridos hermanos, ha sido derramado en cada uno de nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos, pues, con fe y con esperanza, la oración que Jesucristo, el Señor resucitado, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos, daos fraternalmente la paz.
Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, haz que alimentados provechosamente con tus sacramentos, superemos las asechanzas del enemigo, como concediste a San Antonio obtener admirables victorias sobre el poder de las tinieblas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Pues ahora repartirán las coquetes, ¿no? Y los prints. Pero en vez de en la puerta, como está lloviendo, pues entonces aquí dentro los daréis, ¿no? Mejor. Darán aquí, os podéis sentar o de pie, como queráis, y aquí dentro lo darán y así ya marchamos a casa. Si no hay en la puerta, os mojaréis todos, ¿no? Pues para eso está la iglesia, ¿no? Que es la casa de todos, para servir, para dar un servicio, sobre todo en estos días. Y nada más desearos que paséis un feliz domingo, un feliz día del Señor. En su nombre podéis ir en paz.